Ahí mismo, en Iguala, fue un equipo muy humilde de barrio. Me acuerdo que más que nada lo hacíamos como, pues como todo niño, ¿no? Como diversión. Era un equipo donde siempre perdíamos, siempre nos goleaban, pero nosotros no perdíamos ese ánimo, ¿no? Por jugar, por divertirnos. Desde pequeño siempre he tenido amigos así conflictivos, pero creo que el fútbol, como lo he dicho, el fútbol me ha llevado a muchas circunstancias que realmente me han abierto los ojos. Y pues en mi estado, mi colonia es muy problemática, entonces yo lo que trataba era de ser diferente, de tratar de llevar más y poder pues hacer este sueño que realmente pues, me agrada muchísimo y pues a seguir adelante siempre. Yo creo que no es nuevo, ¿no? Igual a lo que ha estado pasando, ya lleva años. Ahorita con el acontecimiento de los normalistas se ha dado a conocer mucho, pero eso ha sido de años, ¿no? La delincuencia organizada, la venta de drogas, todo eso. Es muy constante ahí, se ve a diario las muertes, los levantados, todo eso es muy constante, ¿no? Llegué a un momento en el de que pues la pobreza pues te acorrala a meterte a eso, pero gracias a Dios, te digo, mi papá ha estado siempre ahí conmigo, siempre apoyándome y siempre me ha sabido dar buenos consejos. Estaba estudiando, pero realmente pues no, por cuestiones de dinero, pues no lo ejercí, pero estaba estudiando ciencia del deporte y pues creo ahorita llegando voy a retomarla y voy a acabar. Yo lo que quiero es como contribuir, ¿no? Con esto que Street Soccer y que Fundación Telmex Telcel hicieron por mí. Yo quiero pues igualmente, como lo hicieron conmigo, apoyar a muchos jóvenes que están en las mismas circunstancias, ¿no? Para que pues no se vayan por los caminos fáciles. No, es un sentimiento que no se puede ni describir, ¿no? Es un sentimiento enorme. Yo tengo dos hijas y más que nada ellas fueron mi motor para todo esto, ¿no? Ahorita lo que ya quiero es llegar a Iguala porque tengo más de un mes que no las veo. Es lo primero que quiero llegar a hacer, a verlas, a abrazarlas. Y pues más que nada eso, ¿no? Todo esto lo hice por ellas para que en algún momento ya que estén conscientes se sientan orgullosas de mí.